provincias que resultaron ganadoras, y entre esas San Juan, y eso tiene que ver con toda la gestión que han realizado la totalidad de los actores del gabinete del gobierno provincial. Así que lo primero fue una buena consideración, la consideración correspondiente por este resultado que hemos ganado en la provincia de San Juan. Después ratificó lo que dijo al día siguiente del resultado de las elecciones, que es desdramatizar estas elecciones, que así como no hay que ponerse eufóricos cuando se gana por mucho, tampoco hay que ponerse mal o dramatizar cuando se pierde. Hay que trabajar en este sentido de desdramatización. Dijo que hay que poner énfasis en seguir trabajando, y yo creo que la parte más importante de la reunión de gabinete ha tenido que ver con que nosotros tenemos que seguir trabajando, que hay que gestionar el presupuesto 2022, porque hay muchas cuestiones que están atadas al presupuesto nacional 2022, que son muy importantes para la vida de San Juan. Ha pedido que no dejar de, no siempre, de no bajar esfuerzos, de trabajar, digamos, concentrados en la gestión más que en las elecciones, sino poniendo énfasis en las cuestiones que en el día a día necesitan la solución los sanjuaninos. Fortalecer el modelo San Juan, que nosotros creemos que es la prenda más importante que tenemos y que nos genera claves de éxitos. Hablábamos, por ejemplo, para poner un ejemplo y que no, que quiero que se entienda, hablábamos, alguien puso como ejemplo, Argentina-Brasil viene a San Juan. Y Argentina-Brasil en fútbol no viene a San Juan ni porque tengamos estadios adecuados, ni porque tengamos población, ni porque tengamos hotelería, ni siquiera, ni porque tengamos catering. Viene porque San Juan y el gobernador Sequeñán generan una expectativa importante, que hace que uno de los tres eventos más importantes del fútbol mundial vengan a San Juan. Y esto pasa con las demás cosas. Así, esto es lo que se replica cuando leemos que vienen inversores privados como BGH, que quieren invertir en San Juan, desarrollar ingenieros electrónicos para su corporación en la provincia de San Juan, cuando vienen otros inversores privados muy interesados en desarrollar cannabis medicinal en la provincia de San Juan, porque es el proyecto más serio a nivel país, porque cuando los funcionarios del gobierno nacional resuelven traer obras, viviendas, rutas a San Juan, es con la expectativa que los sanjuaninos, con este modelo de convivencia, de respeto, de consenso que tenemos en la provincia de San Juan, genera, se ve en otros lados del país y genera estas cuestiones. ¿Qué pasa?